Y aquí estoy iniciando este ciclo de conversaciones entre mi palabra, o la palabra, mejor dicho, y yo, con referencia a la producción literaria en general y en particular a lo que cada uno es responsable desde el punto de vista de la palabra, precisamente. Voy a comenzar con un poema que está incluido en la antología de poesía argentina contemporánea de la Fundación Argentina para la Poesía. Y el poema tiene por título Apropiación del Tiempo. Robo a tu reloj su inexorable fuga. Tus clepsidras, tus hieráticos gnomones caen devorados por la ardiente arruga hasta el océano de los perfectos dones. Te quiebro, tiempo. Tus lágrimas enjuga. Ahora cancelo tus graves erosiones y transfiguro tu vértigo en oruga. Ya no puedes imponerme condiciones. Un minuto es siempre. Condensa el día una eternidad y escucho el reclamo de la piel que de amor se escalofría. Tiempo, inmóvil por fin tu pie de gamo, te dejo en suspenso más allá del día y la desnudo de urgencias y la amo.